¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Nos reencontramos en la tercera edición de este ciclo en Buenas Noches, donde tratamos de tener charlas distendidas, amenas y presentarles a nuestros referentes. Hoy voy a dialogar con Néstor Dardo Flores. Él nació un 18 de febrero de 1961 en la querida Mburucuyá. La vida hizo que nazca en una cuna chamamecera. Sus primeros pasos los dio desde muy pequeño, acompañado por su hermano. La vida también hizo, y su tesón, esfuerzo y preparación, que pudiera ocupar lugares muy importantes para el chamamé. De hecho, es uno de los grandes referentes internacionales, y cuando hablamos de lo más granado del chamamé, de la música de concierto chamamecero, nos referimos a él. Señoras y señores, tengo el enorme placer de charlar, de tener un mano a mano con Rudy Flores. Hola, Rudy. ¿Qué tal? Buenas noches, Miriam. Un placer, una gran alegría estar aquí y poder charlar con vos. El placer es todo mío. La verdad que es algo que hace mucho tiempo quería. Hemos coincidido en múltiples lugares. Sí. Te he hecho entrevistas. Pero esta charla la quería tener contigo. Sí, sí, sí. Bueno, yo también. La verdad que creo que valió la pena la espera, ¿no? Y estamos en tiempos distintos, en un mundo diferente al cual veíamos hace tan solo 9 meses atrás. Exactamente. ¿Dónde estabas cuando se desató la pandemia, Rudy? Yo estaba en Francia. Había ido porque tenía algunos compromisos. En Francia yo llegué el 23 de febrero del 2020. Tenía pensado quedarme solamente un mes y medio. Uh-huh. Pero no tuve tiempo de volver, no tuve posibilidades de volver antes. Así que la toda esta historia de la pandemia me tomó de sorpresa en Francia. Ahora a todos nos cambió la vida. ¿Cómo te cambió la vida a vos? Desde tu faceta artística, ¿cómo te pudiste adaptar? ¿Cómo llevas este tiempo de pandemia que pega y mucho a los artistas? Bueno, yo por suerte esto me agarró en un país que yo puedo considerar como el mío también, en Francia. Yo me pongo en el lugar de mucha gente que estuvo en países extraños de vacaciones y que tuvieron que quedarse unos meses ahí varados. Sí. En lugares totalmente casos, extraños, con idiomas distintos. Yo tuve, podría decir entre comillas, la suerte de haberme quedado en Francia, que es un país que yo conozco bien, un país en el que yo estoy integrado desde hace muchos años, y puedo decir que dentro de todo tuve la suerte de estar allá, en Francia. Profesionalmente me afectó como a todos, ¿no? Porque esta situación tiene la particularidad de que afectó no solamente a una parte del mundo, sino que a todo el mundo y a todos los rubros, ¿no? A todos. Todos se sintieron afectados. Todos se sintieron afectados por la pandemia, por la cuarentena, por la imposibilidad de movilizarse, de dejar de trabajar. Y nosotros los músicos no fuimos la excepción. Podría decir que los músicos fueron todavía los que más resultaron afectados, porque como no era una actividad de primera necesidad, entonces son los últimos que vuelven a la normalidad, ¿no es cierto? Entonces, podría decir que nosotros fuimos todavía los más afectados en la situación. No sé cómo hicimos para salir del paso, no sé explicarte, pero... La divina providencia. Hemos salido indemnes, podría decir,
de la situación. Pero esta situación ha dejado su secuela, ¿no? Todavía la estamos viviendo, así que... Y todavía, que todavía tenemos y unos todavía meses no más. Sabemos, no sabemos cuándo va a terminar. Porque cuando comenzó todo esto, cuando comenzó la cuarentena, me acuerdo perfectamente que la primera cuarentena duraba 15 días. Sí. Entonces nosotros dijimos, bueno, 15 días no es tan grave, pero resulta que cuando llegaron los 15 días se prolongó por 15 días más. Y después 45. Y así, entonces... Nunca más terminó. Al final era algo que no terminaba nunca. Exacto. Y ahora estamos casi, podríamos decir, en la misma situación, porque nadie se esperaba que hubiera una segunda ola. No. Después que la cuarentena se terminó allá en Francia, cuando estaba por allá en el verano, todos quedamos bastante tranquilos porque aparentemente el peligro estaba controlado, ¿no? La situación estaba controlada, pero finalmente no. Yo me contagié en la segunda ola, en la segunda parte de esta historia. Cuando yo pensé que ya estábamos a salvo todos, vino otra que era peor todavía. Y ahora se empieza a hablar de una tercera ola. Sí. Lamentablemente. Estados como Israel están en fase 1, que ya está el 60% vacunado. Sí. Pero bueno, yo creo que Dios no juega a los dados, así que debe tener un propósito todo esto. Habrá que esperar. Estamos teniendo. Yo pienso que también fue una. Nos pusieron a prueba, ¿no? Sí. El Todopoderoso, la Providencia, el Destino, no sé cómo decirlo. Pero es una situación que llegó para ponernos a prueba a todos y ver hasta dónde llega nuestra solidaridad con los demás. Esta empatía. Esperemos que los jóvenes, que son un poco ahora los responsables de seguir cuidando eso, sean un poquito más conscientes y que podamos confiar en ellos. Ahora, Rudy, ustedes han sido adelantados con Nini, porque en un contexto donde jamás se hubiese imaginado que todo iba a pasar desde casa o en casa, ustedes realizaron un ciclo. Exactamente, sí, exactamente. Fue un video filmado en Brasil mucho antes de la pandemia, pero que, sin embargo, ahora más que nunca tiene una actualidad. Sí, ¿cuál? Sí. Vamos a elegir uno de los videos para ir a la pausa, ¿te parece? ¿Cómo no? ¿Cuál elegís? Por cielos lejanos, porque es un tema que simboliza un poco toda esa época que hemos pasado con Nini lejos de nuestra tierra. Gracias. Me voy a la pausa, ¿les parece? Con este tema, con cielos lejanos, Rudy y Nini Flores. Thank you.
incorpore las soluciones de cobro de multipago y ofrezca comodidad a sus socios, abonados o clientes. Tenemos plataformas para canalizar cobro de colegios, clubes, consorcios o cualquier actividad que necesite el servicio de recaudación. Multipago, la red de cobros del litoral. Comunícate con nosotros al 0800-888-0506. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora de Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países,
21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Multipago, la red de cobros del litoral. Desde 1999, ofreciendo cercanía a nuestra gente. Conocé todos los servicios que tenemos para vos. Más información en www.multipago.com.ar. Y tiene que ver con mi misión en la vida. A mí me encanta charlar, me encanta comunicar y me encanta conocer a mi entrevistado. Así que espero que usted también esté pasando muy bien en esta charla hoy con Rudy Flores. Vamos hasta Brucuyá, la cuna del chamamé. Sí. Naciste con un apellido muy fuerte, hijo de Abelino Flores. Sí. ¿Cómo fue nacer y crecer en esta cuna chamamecera y después tomar nombre propio, que a muchos hijos les cuesta? Sí. ¿Cómo fue para vos? Sí. Bueno, desde que yo tengo uso de razón, la música está presente en mi vida. Yo en este momento ni recuerdo cuándo empecé a tocar a la guitarra. Simplemente tengo mis primeros recuerdos en la vida, fueron un poco con la guitarra, escuchando música. ¿De manera intuitiva? De manera intuitiva, sí. Sí. Bueno, podría decir que mi padre me enseñó los primeros pasos en la guitarra. Mi padre es bandoneonista, pero él tenía un conocimiento básico del acordeón y de la guitarra, ¿no? Entonces fue él el que nos dio los primeros pasos en nuestros respectivos instrumentos con el Nini. Pero comenzamos con Nini tocando, yo comencé tocando la guitarra y Nini cantaba en esta primera época. Era una época en la que todavía uno no distraía la atención en otras cosas que no sea la simple, ¿cómo puedo decir?, felicidad de agarrar un instrumento y tocar y divertirse con un instrumento como un juego, ¿no? Era como un juego. Digo que uno no pensaba en ganarse la vida ni en otras cuestiones que después entran a tallar. Exactamente. Así que crecimos con mi hermano en un ambiente musical chamamecero 100%. Y no solamente chamamecero, también tanguero, porque nuestro padre, como bandoneonista, y que vino de Santa Fe, también tenía sus gustos musicales, personales, y era un gran apasionado del tango. Así que él también escuchábamos algunos tangos en nuestros comienzos. Pero el ambiente era tan fuerte aquí en Corrientes con el chamamé que no podíamos salir músicos. Imagínate en Brucuyá. Claro. Claro, de ahí es más difícil todavía. Bueno, en Brucuyá, lo que pasa es que en Brucuyá, yo nací en Brucuyá. Sí. Porque mi madre es brucuyana, ¿no? Bueno, yo también. Los dos somos brucuyanos. Nini ya nació aquí en Capital. Ah, mira. Sí, porque la historia comienza brevemente, ¿no? Cuando el dúo Vera Lucero, Salvador Miqueri y Vera, Eustaquio Vera, se separan del trío Coco Marola. Sí. Ellos forman su propio conjunto que se llama Vera Lucero. Sí. Y entonces llaman a mi padre, Abelino, desde Santa Fe. Entonces Abelino vino hasta Brucuyá, que es donde vivían Vera Lucero. Ahí conoció a mi madre, se casaron, estuvieron 2 años viviendo en Brucuyá. Yo nací ahí y después vinieron a Corrientes Capital. Así que yo prácticamente me crié aquí. Pero es cierto que más allá de que hayamos venido a Corrientes Capital, siempre estuvimos de alguna forma ligados a Brucuyá porque teníamos nuestros abuelos que estaban allá, así que íbamos a pasar nuestras vacaciones y estábamos siempre en contacto con el ambiente musical de Brucuyá, que era muy fuerte, ¿no? Pero puedo decirte que la mayor parte de lo que nos de nuestro enriquecer, lo que ya teníamos en la cuna, fue simplemente escuchar, preguntar, mirar. Investigar y animarse. Investigar, claro. Muchas veces leer también un poco de música. El hecho de saber leer y escribir música también a veces te aclara algunos detalles o dudas que uno tiene, que uno aprendió con la cuestión auditiva, ¿no? En agosto se van a cumplir 5 años, de agosto de 2021, de la partida a la enramada celestial, como a mí me gusta decir, sí, de
Nini, ¿cómo ha sido compartir tu vida? Porque no es lo mismo tocar con un músico contratado o formar tu orquesta que tocar con tu hermano. Sí. ¿Cómo sí, ha sido sí, esa experiencia? Sí. Bueno, yo puedo decir que tocar con su hermano es una gran ventaja. Es una gran ventaja porque ya hay muchas cosas que son comunes, ¿no? Hay muchas formas de sentir, ya no solamente en la cuestión musical, digo, en la vida, que son muy parecidas, ¿no? Claro. Y el hecho de que los dos hayamos elegido la misma profesión y que nos hayamos criado juntos, facilitó mucho nuestro trabajo musical. Con la mirada, ¿se entendía? Exactamente, habían muchas cosas que ya salían de así, porque crecimos, era como crecer, hablar, ¿no es cierto? Hablar nuestro idioma, hablar el español, para nosotros tocar la música juntos ya después se convirtió en una cosa tan común, que a veces algunos problemas pequeños, personales, no influían para nada en la cuestión musical. ¿Pero se peleaban? Sí, nos peleábamos. Pero nos peleábamos en silencio, ¿no? En silencio. Nos peleábamos en silencio. Y para nosotros el hecho de haber crecido en un ambiente musical y de haber elegido la música como profesión, era más fuerte que tener algunas diferencias en el plano personal. Entonces, ya era como un mandato de la familia, de que eso era más importante, así que las diferencias que teníamos antes de alguna actuación sí, pasaban a un segundo plano. Claro, y eran profesionales. Y lo primero era lo musical, y después nos decíamos lo que queríamos, ¿no? ¿Lo extrañás? En la casa, en el auto. ¿Lo extrañás? Sí, por supuesto que sí, por supuesto. Puedo decirte que ahora lo empiezo, ahora que el tiempo empezó a hacer su trabajo, empiezo a recordarlo, no puedo decirte con alegría, pero con menos dolor y con menos tristeza. Ya puedo empezar a escuchar su música, puedo empezar a mirar videos, siempre con un poquitito de cuidado porque todavía me afectan. Entonces sigo siempre esperando que llegue el momento en que todo lo que el Nini dejó musicalmente, yo pueda disfrutarlo y no sufrir viendo esas cosas, ¿no? Y yo creo que ese momento va llegando muy lentamente, pero va llegando. El tiempo compartí todo con él toda mi vida, y de repente quedarme sin su presencia es una cosa que hay que aprender a sobrellevarla, ¿no? Vamos a una pausa. No te voy a torturar más. No hay problema. ¿Te gustaría otro tema? Decime cuál. Sí. Y bueno, ahora hablando del Nini y de todo lo que él dejó musicalmente, yo pienso que su alma, más que en ningún otro tema, está en este chamamé que se llama Refugio de Soñadores. Lo escuchamos. Thank you.
Multipago, la red de cobros del litoral. Desde 1999, ofreciendo cercanía a nuestra gente. Conoce todos los servicios que tenemos para vos. Más información en www.multipago.com.ar. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop, te sorprende. En el hipermercado Libertad Chaco. Más de 400 destinos para descubrir. 4 países, 21 provincias, 5 millones de pasajeros, 130.000 servicios, 79 millones de kilómetros recorridos al año, 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Tercer bloque de nuestra entrevista, estoy dialogando con Rudy Flores, y ya hicimos un avance, ya fueron dos bloques donde pudimos hablar de pandemia, hablamos de los comienzos, pero corría el año 1992 cuando Raúl Barbosa convoca a Rudy Nini Flores a viajar a Francia, ¿puede ser? Sí, ¿aproximadamente? Puede ser por ahí, está cerca. ¿En qué año fue? 92 fue. Habíamos ido por invitación de Ramón Agalarza en realidad y de otro amigo, y Raúl Barbosa ya estaba viviendo en Francia. Después él nos recibió allá en Francia, y en realidad fue en el 91, perdón, yo también estoy un poquito confundido, en el 91. Y bueno, ese fue el comienzo un poco de una historia que nosotros no sabíamos dónde iba a terminar, ¿no? Conocer Europa, yo pienso que es el deseo de lo de, era y sigue siendo el deseo de los músicos y de mucha gente de ir. Música claro, en lugares emblemáticos. Totalmente. Europa es un sueño. Más todavía París, que es un poco el centro cultural del mundo, ¿no? Cuando a nosotros se nos presentó esa posibilidad, nosotros ya andábamos pensando en darnos una vuelta por allá, ¿no? Pero después la cosa salió un poco naturalmente. O sea, lo proyectaron en algún momento. Ya teníamos, sí, claro. Bien. Nosotros ya andábamos siempre mandando discos, mandando dossiers para los músicos que iban a Europa, para ver si en algún momento teníamos la posibilidad de conseguir alguna actuación por allá, para ir a probar suerte por allá. Finalmente después esa posibilidad llegó en el año 91, y ese fue el comienzo de toda esa historia que después nos cambió a nosotros la vida, ¿no? Con el Nini.
En el 92 volvimos a Francia ya por invitación de un sello estatal que era Radio Francia, para grabar un disco allá en Francia. Eso comenzó a abrirnos las puertas. Ese fue el primer disco europeo que tuvieron ustedes. Sí, sí. Se grabó en el 92, pero salió en el 93. Eso comenzó a abrirnos las puertas y ya en el a fines del 93 ya empezamos a viajar y nos quedamos por allá 6 meses. Así que en el 94 ya decidimos quedarnos por allá definitivamente. A probar suerte, pero habíamos quedado solamente por 2 años, ¿eh? Y después pasaron, vos te quedaste 20 mucho, y cuántos 20 años. 20 y piquito, sí, 26, por ahí, 27. Wow. París es hermosa, Francia, bonita, sí. Pero es otra cultura. ¿Cómo fue la adaptación? Siendo que es uno de los países o de las capitales más caras del mundo para vivir. Sí. Bueno, los comienzos. Siempre los comienzos son un poco duros, ¿no? Porque más todavía para nosotros tener que comenzar, tener que aprender un idioma, tener que adaptarnos al país, tener que cambiar de costumbres, de alimentación, de clima, la gente era otra. Forma de vida. Totalmente, tocar para gente que no conocía nuestra música. Porque más allá de que Barbosa ya hacía algunos años que estaba en Francia, el chamamé todavía no era una música, ni hasta ahora todavía no es una música popular, diríamos, ¿no? Claro. Es una música que empezó a ganarse su lugar muy lentamente, pero todavía más todavía en esa época que nosotros teníamos que tocar para un público que no conocía y tener que explicar a todos de dónde venía, de qué se trataba esa música. Bueno, pero sobre todo ambientarnos y adaptarnos al país nos llevó algunos años, ¿no? Y el hecho de adaptarnos a Francia no era lo único que teníamos que superar. También teníamos que superar la nostalgia, el hecho de extrañar a nuestra tierra. Si bien es cierto que ya estábamos viviendo hacía algunos años en Buenos Aires, pero extrañar nuestra costumbre, nuestra tierra, nuestra gente, se mezcló con eso de tener que adaptarnos a un nuevo país. Y eso duró unos 5 años, más o menos. Me queda tanto, Guitarras del Mundo, sí. Tiene también como una raíz desde lo de Francia a Argentina, ¿o no? Sí, bueno, Guitarras del Mundo en realidad fue un movimiento musical, así guitarrístico, musical, que comenzó aquí en la Argentina, en realidad. Su creador, Juan Falú, sí. Coincide con nosotros por el hecho de que nosotros, justo ese año, nosotros decidimos irnos a Europa, cuando comenzó el Festival de Guitarras del Mundo aquí. Ah, mira. Pero bueno, para nosotros Guitarras del Mundo significó mucho porque... Pero has estado en todas las ediciones, es lo que estuve leyendo. Casi todas. Hubieron unos años en los que no pudimos venir, pero siempre nos invitaron. Y para nosotros tenemos que agradecer mucho a la organización de Guitarras del Mundo, a Juan Falú y a todo su equipo, a Navilla, de habernos tenido en cuenta siempre, porque nosotros para nosotros fue siempre esa la posibilidad de venir a estar en contacto con nuestra tierra, ¿no? Una vez por año. Así que 2018, a ver si estoy bien informada, Coco Marola en guitarras marcó también un hito en la historia de ustedes. Sí, sí. Pero ahí ya estaba yo solo, ¿no? En Coco Marola en guitarras. Sí, ese ya fue un trabajo guitarrístico, ¿no? Guitarras solamente, sí. ¿Te valió un premio Gardel? Gardel, perdón. Ahí está, un premio Gardel. Es el equivalente en el mundo de la música. Gardel, exactamente, sí. Con el Nini hemos tenido unos premios Atahualpa del folclore en 2 o 3 veces cuando estuvimos los dos en dúo, sí. Me quiero ir a una pausa porque ya tengo ganas de hablar del chamamé de la humanidad, pero ahí también nos vamos a detener un poquito. Sí. Elegimos otro tema para la pausa, ¿cuál puede ser? Sí, bueno, ahora para recordar a nuestro padre, Avelino Flores, ¿Dale? Un tema que se llama Monte Purajey. Lo escuchamos, pausa y ya volvemos. Thank you.
Incorpore las soluciones de cobro de multipago y ofrezca comodidad a sus socios, abonados o clientes. Tenemos plataformas para canalizar cobro de colegios, clubes, consorcios o cualquier actividad que necesite el servicio de recaudación. Multipago, la red de cobros del litoral. Comunícate con nosotros al 0800-888-0506. RENACI es una unidad de duelo que fue conceptuada para acompañar a las personas que están transitando justamente por la pérdida de un ser querido. RENACI es un servicio gratuito, no se cobra nada, pueden venir personas que sean afiliadas a Previsora del Paraná, que es la empresa que lo auspicia, o también personas que no estén afiliadas, es abierto a todo el mundo. Cuando perdemos a un ser querido aparecen problemas y no elaboramos bien el duelo, un duelo patológico, problemas en el trabajo, ideas de suicidio, duelos que no se terminan de elaborar nunca y que ocasionan muchos conflictos a nivel familiar, social. La idea de RENACI es evitarnos todos estos problemas y tratar de elaborar el duelo de la manera más eficaz posible y tratar de evitar todas las consecuencias negativas que esto podría traer. Invitamos a las personas que hayan pasado por esta situación, sea reciente o que date de tiempo atrás, que se acerquen y nos consulten, así nosotros podemos darle el soporte necesario para que ellos puedan tener un duelo saludable. El súper que está de tu lado sigue sumando beneficios. Junto a Plus Pago, podés pagar tus facturas de servicios, envío de dinero, extracción y pago con débito. Muchos más servicios en un solo lugar. Conoce estos beneficios en el súper que está de tu lado. Corrientes, Hipólito Yrigoyen 1773. Resistencia, Juan de Justo 282. El súper de la gente de tu lado y para vos. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco. Gracias a la confianza de cientos de familias como la tuya, somos la prestadora de servicios sociales que más afiliados convoca. Con mucho orgullo, podemos decir que somos una empresa líder en la prestación de servicios de sepelios y prestaciones sociales. Y llegamos con nuestros servicios a todo el litoral argentino. Por creer en nosotros, desde Previsora del Paraná, queremos darte las gracias. A vos, a tu familia y a todas las familias que luchan día a día para construir un futuro mejor. Estamos cerca tuyo. Somos Previsora del Paraná. En Río Shop Deco, viví tu vida estilo vintage. Vení a conocer la exclusiva y novedosa línea en decoración retro. Y además, pagando al contado, obtené 10% de descuento en productos seleccionados de Electro y 20% en artículos de bazar y muebles. Río Shop te sorprende en el hipermercado Libertad Chaco.
Más de 400 destinos para descubrir. 4 países. 21 provincias. 5 millones de pasajeros. 130.000 servicios. 79 millones de kilómetros recorridos al año. 1.000 puntos de venta. Viví la experiencia Flecha Bus. Multipago, la red de cobros del litoral. Desde 1999, ofreciendo cercanía a nuestra gente. Conocé todos los servicios que tenemos para vos. Más información en www.multipago.com.ar. Último bloque del programa y espero que usted esté disfrutando tanto como nosotros esta entrevista. ¿La estás pasando bien, Rudy? Sí, muy bien, muy bien. Viene bien por ahí hacer una mirada retrospectiva, ¿no? Sí, 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 sí. Pero estas charlas son como una confesión, ¿no? Parece que uno se va liviano, ¿no? Porque uno dijo todo lo que tenía que decir. No sé si todo, pero porque hay tantas cosas para charlar. Y son muchos años de historia, sí. La verdad, y todo el camino que han transitado. En el bloque anterior estábamos hablando de esas puertas que se abrieron en Francia y el enseñar el chamamé y el hablar de lo que son nuestras costumbres y nuestra música, nuestro ñandereco. Ese camino que fueron haciendo también tiene que ver con la proclamación del chamamé de la humanidad. Vos estabas en Francia cuando se proclamó, ¿no? Sí, sí, sí. Yo me quedé en Francia, me quedé esperando esa fecha, Yo tendría que haber vuelto antes. Pero estábamos preparando una fiesta más grande en París. Con la gente de la UNESCO. Porque en Francia no hay muchos referentes chamameceros. Está Raúl y estaba yo por allá, así que me pidieron si yo podía quedarme. Sí. Así que yo decidí quedarme para el anuncio oficial que iba a ser en diciembre. Te decía que iba a haber una fiesta un poco más grande porque ya pensábamos que en esa época, para esa época ya la cuestión de la pandemia iba a estar resuelta, ¿no? No fue así, no fue así, lamentablemente. De todas formas, hicimos un pequeño festejo con los amigos más íntimos para no dejar pasar una fecha tan importante para nosotros. Sí, así que yo estuve ahí en diciembre esperando, es una fecha importantísima. ¿Cómo lo viviste vos? Bueno, primeramente con una gran emoción porque aunque yo ya sabía un tiempito antes que ya se iba a proclamar con seguridad el claro, porque hubo un intento fallido. Sí. En el 2019 fue. 2019. Exacto. Exactamente. Pero ya estaba casi seguro que eso iba a ser una realidad. Resulta que yo tuve la suerte. Nosotros, puedo decir, tuvimos la suerte con un grupo de amigos de que haya venido Pino Solanas a París, como que haya sido designado como embajador ante la UNESCO. Sí. Tuvimos con él un acercamiento muy importante desde que llegó. Esas cosas que la vida, Dios, los ángeles arman, ¿no? Sí, exactamente. Para nosotros fue realmente, para mí, bueno, yo te hablo en este momento desde mi posición así personal, haberlo conocido a él. Saber que era una persona tan humilde, tan sincera, tan común, tan simple, me permitió acercarme a él y estar en contacto con él. Y él me decía: Rudy, esto del chamamé va a ser una realidad. Por ahora esto queda entre nosotros, pero podés conversarlo con la gente cercana a vos. Esto va a ser una realidad. Esto ya es un proyecto, ya está, ya no es más un proyecto, es una realidad. Y, wow. Así que, bueno, nosotros ya sabíamos un poco cómo iba. Entonces, yo por eso me quedé también allá para estar con él. Lamentablemente después ocurrió todo lo que ocurrió. Pero bueno, yo como correntino, como chamamecero, era un título mundial, ¿no? Es como un título claro, mundial. Es ganar el mundial. Corrientes tiene un título mundial. Exacto. La Argentina también, pero en este caso era Corrientes. Mejor dicho, bueno, ya no quiero
limitar la influencia del chamamé solamente no, a Corrientes. No, estamos hablando de la nación chamamé. Sí, la nación chamamé, exactamente. Es una influencia enorme. Totalmente, totalmente. Yo como chamamecero me emocioné realmente cuando se anunció oficialmente. Estuve con unos amigos por allá festejando, siguiendo por internet lo que pasaba aquí en Corrientes también, y compartiendo con a lo lejos con todos los chamameceros ese momento tan importante, ¿no? Porque luchamos tanto tiempo para que Corrientes traspase los límites provinciales, solamente provinciales, para llegar a ser, a obtener nuestro lugar en nivel nacional, a nivel nacional. Cosa que se logró no hace mucho tiempo. Y resulta que ahora, el 2020, a pesar de todo lo malo que pasamos, de toda la pandemia, de todo lo que ha pasado, nos trajo un final feliz de año, ¿no? Porque sí, para nosotros los correntinos y los chamameceros, digo, ¿no? Era como un abrazo. Exactamente. Era como despertar de la pesadilla, sí, por lo menos momentáneamente, ¿no? Momentáneamente. Así que, bueno, estar compartiendo con todos ellos este momento maravilloso fue allá a lo lejos, fue una cosa muy importante para mí. Ahora, ¿en qué cambia esta presea? ¿Qué le va a dar al chamamé y a los que vienen haciendo fuerza desde abajo, a las nuevas generaciones? Bueno, primeramente que ahora el chamamé, a partir de este momento, ya va a tener una visibilidad mundial, ¿no? Ya no vas a tener que ir a explicar qué es. Claro, mucha gente ya va a tener la posibilidad de ir a descubrir lo nuestro en las vitrinas de la UNESCO, ¿no? Estoy seguro que va a ser una apertura laboral tanto para los músicos como para la región. A nivel económico, digo, porque va a haber una gran afluencia turística que va a venir que seguramente atraerá esta designación del chamamé como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero hay que tener paciencia porque todos estos resultados se van a ver a futuro, un poco a largo plazo, ¿no? Así que hay que tener paciencia. De todas formas, ya yo creo que ahora se logró lo más importante, que es tener este lugar en la UNESCO. Seguramente que muchos músicos van a poder descubrir también lo que es el chamamé y van a interesarse, así como pasó con el tango. Exacto. Que van a ver, el tango tiene orquestas en el Japón, en Noruega, en distintos rincones del mundo, y yo estoy seguro que el chamamé también dentro de algunos años va a tener esa misma suerte, y así vamos a poder difundir nuestra música y también tener el enfoque musical de artistas lejanos a nuestras culturas que van a dar su propuesta musical con el chamamé como medio de manifestación cultural y musical, ¿no? En estas fechas se debería estar llevando adelante una noche más de la 31ª Fiesta Nacional del Chamamé. Sí, 17ª del Mercosur. Exactamente. ¿Vos te imaginás lo que hubiese sido el festejo, claro, no? Claro, exactamente. Es una lástima que haya pasado todo esto, pero bueno, yo creo que por suerte que la pandemia llegó en este momento en el que los medios de comunicación están bastante desarrollados, sí, y que nos dieron esta posibilidad de estar en contacto a través del streaming y del online y del internet y todo, ¿no? Que toda una adaptación. Menos mal. Por supuesto que eso no reemplaza lo que hubiese sido la fiesta en vivo, no, la convocatoria presencial de todos, músicos y el pueblo chamamecero. No, y lo que se hubiese preparado en el escenario, yo me imagino, pero bueno. Pero yo creo que de todas formas ese festejo va a tener su realización o su concreción en algún tiempo. Cuando todo esto dentro pase. De algún tiempo. Si Dios así lo permite. Sí. ¿Qué te gustaría decirles a los jóvenes chamameceros? Vos que recorriste tanto camino, que te tocó iniciarte bien desde abajo. Sí, bueno, simplemente yo estoy muy, muy feliz de que la juventud desde hace ya un par de décadas se haya abocado a difundir y a tocar la música de nuestra tierra. No pasaba eso en los años 90, en los años 80, ¿no?
El chamamé sigue siendo una música viva, gracias a que los jóvenes han mantenido y han seguido cultivando, componiendo y manteniendo viva la esencia de nuestro pueblo chamamecero. Yo creo que sin ellos no hubiésemos podido tener esa continuidad. Exacto. Que hoy tiene el chamamé. Yo quiero decirles a los jóvenes que ahora están comenzando que sigan teniendo como referencia a sus mayores y que ellos, con su fuerza, con su búsqueda y con sus ganas, sigan manteniendo vivo el chamamé, que es un poco podría decirte, el símbolo de toda nuestra cultura chamamecera. Gracias, Rudy, por tu tiempo. Por favor, gracias a vos, Miriam, por la invitación. Un placer realmente. Para mí también, placer. Vamos a compartir una joyita. Raúl Barbosa, Rudy Flores, Embajada Argentina en Francia, en el momento de la declaración. ¿Te parece? Bueno, así cerramos el programa. Espero que les haya gustado. Gracias por estar allí cada semana. Volvemos dentro de 7 días. Como siempre les digo, Dios mediante. Thank you.